Si este vídeo llega a 100 likes, 100 likes, os prometo que a partir de marzo, todas las semanas habrá el martes vídeo de 10 últimas camisetas locales, como el que vamos a hacer hoy, y los viernes u otro día habrá el vídeo de 5 últimas camisetas visitantes, que me lo habéis pedido mucho, así que 100 likes. Decidme cómo va el Milan actualmente la Serie A, y así sin más, empezamos. Bueno, no me he presentado, pero yo creo que ya me conocéis, y para que no, pues soy JuanDan6, aquí solo hacemos cosas de camisetas de fútbol, así que, pues si te gusta, pues suscríbete, y ya empezamos, que hay muchas camisetas de las que hablar. Empezamos con la temporada 2011-2012, antes de nada, darle las gracias al amigo Mainstein. Eric Mainstein, os podéis poner otro nombre, como Pepito, tío, no sé. El caso es que, bueno, camisetón, el primero ya para empezar. Me gusta un montón el tema de los bastones tan finos. He de decir que yo soy del Inter, ¿vale? Os dejo por aquí la tarjetita, un vídeo donde os enseño de qué equipo soy. Pero me gustan los colores rojo y negro. Ya sabéis que aquí pues he hecho vídeos de Chivas con la camiseta de América o al revés. Y me podría haber puesto una del Inter, pero bueno, da igual. Que molan un montón los colores, me gusta mucho esta camiseta. Además, creo que en este caso Adidas lo hace muy bien porque juega con el blanco, tanto en el cuello como en las pretinas, unas pretinas bastante grandes. Y también en el propio Adidas y en la publicidad, hace que quede muy bien. Además, el cuello tiene como un círculo en rojo, justo encima del blanco. Las tres rayas van en blanco y también queda muy bien. Lo que no me termina de gustar es que los costados son rojos, el liso, no sé, creo que ahí debería haber habido líneas también. O sea, creo que todo tenía que haber ido con líneas. No lo ha hecho así Adidas, pero aún así, para empezar, creo que muy buena camiseta esta de la temporada 11-12. Bueno, ya sabéis que en comentarios me podéis poner cuál es vuestra favorita. Nosotros de momento continuamos temporada 12-13 y es esta que me estáis viendo a mí ahora puesta. Bueno, ahora no me la estáis viendo, pero luego me la veréis. Y el caso es que esta camiseta yo me la compré se la compré a un africano en la playa y es muy muy falsa. Y la que vemos ahora pues sí que parece más verdadera, sobre todo por el tema del cuello. Este cuello que se puede doblar, la verdad es que queda brutal, me encanta. De nuevo en blanco, Adidas utilizando bastante el blanco, también en las tres rayas de Adidas, en el propio Adidas, en la publicidad. Y aquí sí que vemos pues muchísimas menos líneas, solo vemos tres en negro de hecho. Y luego también algunos toques por el tema de la axila, en las mangas. Las pequeñas también van en negro, pero a mí me gusta que haya más líneas. Luego lo que mola, que esto sí que yo lo he visto bien en mi camiseta, más que en la foto que estáis viendo, aunque en el Sarawi igual sí que lo podéis apreciar un poquito, es que entre las líneas, entre la línea negra y roja, hay otras tres líneas muy muy finitas en blanco, en verde y en rojo, que evidentemente la bandera de Italia, cosa que hace que quede muy bien. Me gusta bastante esta camiseta. Yo la tengo, vale, que la veis por aquí. Aunque como digo, si hubiese tenido los bastones un poquito más finos, creo que hubiese sido top top. Vamos a la temporada 13-14 y creo que esta es de mis camisetas favoritas, porque de nuevo hay bastantes bastones, cosa que a mí me gusta mucho. Y luego con el dorado las tres rayas se ve muy elegante. Ese cuello en pico mola un montonazo, en rojo, en negro, también con la banderita de Italia. Luego además, para que no se quede sosa, las líneas rojas tienen como una pequeña línea en vertical que recubre toda la franja en negro y queda muy bien. El Adidas y el Flamer, de hecho, lo encontramos en blanco. Quizá en dorado hubiese sido demasiado, así que yo creo que la elección del blanco está muy bien. El escudo del Milan queda genial. Y luego las mangas las encontramos en negro, cosa que hace que quede muy bien. Además, al Sarawi también le queda muy potente. Me gusta un montón esta camiseta. Es bastante simple, la verdad. Casi todas las del Milan son bastante simples. Pero no sé, esta con el rollo este de las tres rayas en dorado, con las líneas verticales en negro, para mí es un camisetón. Y de momento, de las que llevamos, a mí es la que más me gusta. Y ahora nos vamos a la temporada 2014-2015, donde vemos un cambio bastante grande. Para empezar, el cuello lo vemos en negro, pretinas también. Las mangas siguen yendo a un solo color, por lo menos una parte de ellas que va en rojo. Las tres rayas vuelven al blanco, Adidas Fly Emirates en blanco, y no vemos el escudo del Milan, sino que vemos un escudito en blanco con la cruz en rojo, que creo que tiene que ver con la ciudad de Milán, porque el Inter también ha utilizado esta cruz en alguna camiseta. Y luego lo que más llama la atención son las líneas irregulares que vemos. Vemos una franja bastante grande en negro justo en el centro, y luego ya van saliendo varias rojas. También vemos dos en negro bastante pronunciadas que pasan justo en la mitad de la Adidas, en la mitad de este escudito, y luego pues entre medias se van colando en las franjas rojas tonos en negro también. Vemos otros tonos en negro un poquito más apagados, que casi parece granate. No sé, es una camiseta que llama bastante la atención. A mí no me gusta mucho, pero sí que agradezco que pues sea distinto a lo que estábamos viendo. Además, fijaos a Fernando Torres cómo le queda bien a Fernando Torres. Así que no sé, una camiseta que rompe totalmente el patrón de lo que estábamos viendo últimamente, así que por eso me gusta, aunque es verdad que a mí a nivel estético no me gusta tanto, pero sí que, por ejemplo, si a la del año anterior le daba un 8,5 o un 9, a esta le doy un 8, o sea, tampoco es tanto y me gusta. Decidme vosotros si os gusta así, si os gusta que esté el escudo del Milan, y también, pues ya que estamos, dejad un like, suscribiros al canal, activad la campanita y seguimos. Vale, camiseta de la temporada 15-16, aquí sí que Adidas vuelve un poquito a lo cotidiano, a lo clásico. Esta camiseta sí que es mucho más simple, aún así a mí me gusta, o sea, y creo que tiene detalles interesantes, como las tres franjas de la parte de las sombreras en gris. Volvemos a ver este escudito de la ciudad de Milán, el Adidas en blanco, el Flamer en blanco, y luego pues bueno, se van alternando rayas en rojo y en negro de un tamaño bastante estándar. Es verdad que en este caso las mangas sí que van rayadas, cosa que a mí siempre me gusta,
Y no sé, el tono de rojo no es tan vivo como las primeras camisetas que hemos visto, sino que es un rojo mucho más apagado. También lo habíamos visto en la temporada 14-15. Y le hace ser como un poquito más oscuro, pero a mí me parece un poquito más elegante. Lo otro es más exuberante, más de llamar la atención. Esto desde mi punto de vista es más clásico y más estético también un poco, ¿no? No sé, más elegante. Y además hace que el blanco destaque un montón. Si os fijáis en el jugador que he escogido, sobre todo se ve la publicidad, se ve la Adidas. A mí es algo que me gusta bastante. Y creo que un escudo monocromático del Milan en blanco, que yo creo que nunca lo hemos visto, hubiese quedado muy bien. Y justo en esta camiseta también hubiese quedado bien las tres rayas en blanco, pero bueno, en gris, pues por cambiar no está mal. Camiseta yo creo que en este caso sí que un poquito más normalita, pero que no es fea. O sea, es que creo que de todas las que vamos a ver hoy del Milan, ninguna es fea. Pasamos a la temporada 16-17, vale, os he dicho que ninguna es fea, yo creo que evidentemente ninguna es fea, estoy revisándolas y ninguna es fea, pero es verdad que a mí esta es la que más me gusta. Los bastones son más finitos, cosa que a mí sí que me gusta, pero no me gusta que acaben de esta forma, que no sé, es un poco raro cómo acaban con estos rayajos en la parte de abajo, a mí no me convence del todo. Vemos la manga otra vez en negro entera, las tres rayas de Adidas que van por el costado en gris, porque no las vemos en este caso en la parte de las sombreras. La pretina acaba en negro, pero bueno, tiene el brazalete rojo. No queda mal, pero esta ya sí que se hace más clásica, ¿no? Un poquito más aburrida. Veníamos de 2-3 años con bastantes innovaciones. Esta vuelve un poquito a ser lo clásico, aunque con ese final de la camiseta que a mí no me gusta mucho. Y por eso para mí esta, pese a que no es fea, como digo, le daría un 6,5, un 7, sí que me parece la que menos me gusta. Vamos a la temporada 17-18. Esta camiseta yo también la tengo y esta camiseta es la más básica que hay. Pero a mí, cuando yo la vi y cuando me llegó, me pareció sublime. Y es verdad que en el jugador se ve mejor que la foto que os he puesto en la izquierda. Y os digo porque el rojo que hay en la foto no se corresponde a cómo luego es la camiseta. Yo la tengo y ese rojo no es tan clarito, no es, no sé, ese color es muy feo, pero si fijáis en el jugador es un rojo mucho más oscuro de lo que os decía antes, mucho más elegante, y con el negro queda muy bien. Bastones de un tamaño normalito, las mangas también rayadas, y lo que más me gusta de esta camiseta es que el cuello y las pretinas van en negro. Entonces, pues también de nuevo se nota un montón el escudo del Milan, el Adidas, el Flemish, destacan un montón. Yo que tengo la camiseta, pues se nota y queda muy bien. Además, yo la tengo y es de muy buena calidad, pese a ser falsa, y por eso me gusta tanto. Como os digo, en esta foto el rojo no se corresponde, por eso vais a ver que es un poco así. Aparte de que sí, es verdad, el patrón, el template es todo súper simple, súper simple, pero a veces con equipos así como el Milan, que tienen mucha historia, mola ver alguna camiseta así, y por eso a mí esta camiseta de la 17-18 me gustó tanto que me la compré y la tengo en mi armario. Vámonos a la temporada 18-19, y aquí ya vemos un cambio significativo, y es que el Milan deja de vestir Adidas para vestir Puma, que lo encontramos en blanco junto al Fly Emirates. De nuevo vemos bastones de un tamaño bastante estándar, o sea, bastante parecido a lo anterior. Lo que pasa es que Puma, de momento, lo que está haciendo en estos años es utilizar un rojo mucho más vivo, ¿vale? Ya abandona ese rojo más tipo granate, más oscuro, y mete un rojo mucho más vivo que llama la atención. Las mangas también van... es que tampoco son rayadas, ¿no? Porque una mitad es en rojo, la otra en negro, exactamente. Puma sí que le mete el cuello característico que suele meter él, o sea, que lo hemos visto en varios equipos. Y el resto de la camiseta pues es bastante normalito. Luego la parte de los costados vemos el negro, sobre todo destaca en la parte izquierda. Y también, bueno, pues vemos a Higuaín con esta camiseta, que yo no sé qué más queréis. Así que buena camiseta de Puma para empezar, aunque es verdad que un poquito simple desde mi punto de vista. Bueno, ya sabéis que a mí los bastones finitos me encantan, y por eso esta camiseta de la temporada 19-20 me flipa. O sea, es de nuevo muy básica, de nuevo utilizando un rojo bastante llamativo. Además a Ibra le queda muy bien, y eso que esa foto no tiene mucho contraste, pero bueno, mola un montón, me gusta un montón. Bastones muy finitos. Luego es verdad que la camiseta pues ya no tiene nada más, ni siquiera las pretinas están bien aprovechadas. Es verdad que el cuello va en negro y sí que queda bien, y publicidad y Puma en blanco. Es verdad que cuando hay líneas tan finas la publicidad suele quedar mal, porque como que no es tan legible. O sea, desde mi punto de vista es así, y sin publicidad creo que hubiese quedado mejor. Y es verdad que le falta algo, no sé, una pequeña chispa. Quizá el cuello en blanco, las pretinas en blanco hubiesen llamado la atención, pero sí es verdad que se me queda un pelín sosa, aunque como os digo, para mí los bastones finos es lo mejor de lo mejor. Llegamos a la temporada 2021. Si queréis ver también las camisetas visitantes alternativas, os dejo en la tarjetita un vídeo donde hablamos de todas las camisetas del Milan. Y en este caso encontramos unos bastones mucho más gruesos, ¿vale? Mangas van totalmente en negro. Creo que la parte de atrás también tiene predominancia del negro. Vemos que el Fly Emirates ha cambiado, ya no es Fly Emirates, ahora es Emirates Fly Better. El Puma va en blanco, y lo que más llama la atención de esta camiseta es ese patrón que le meten, que Puma pues está haciendo en todos sus equipos. Lo hemos visto en la propia Italia, lo hemos visto en Palmeiras, que le meten pues patrones que tienen que ver con la ciudad. En este caso creo que era una de las iglesias de Milán, si me equivoco me lo podéis decir en los comentarios, y mola un montón. O sea, queda muy bien. Lo que pasa es que esta camiseta yo la analicé, de hecho os estaré dejando en la tarjetita la review de esta camiseta falsa de una página china, y lo que no me gustaba es que los bastones son demasiado grandes desde mi punto de vista, y para mí no me termina a gustar. De hecho, esa camiseta yo no me la compré, se la compró un amigo y me la dejó para hacer la review. El cuello tampoco me gusta mucho, no es un cuello así como redondo que
no sé, esos cuellos no me suelen gustar. Y no sé, es una camiseta que sí, que tiene su historia, que mola, pero a mí no me termina de convencer. Por eso para mí no es de las mejores de estos 10 últimos años, pero tú en comentarios me puedes decir qué te parece. Y también puedes dejar un like, es muy importante para mí, te puedes suscribir aquí al canal. Aquí te voy a dejar las 10 últimas del Inter de Milán, que ya las analizamos. Sígueme dejándome en comentarios más ideas, si llegamos a 100 likes haremos visitantes. Gracias por estar ahí, sígueme en Instagram y ya os dejo que os vayáis. Un saludo, hasta la próxima. Adiós.